chavales. Me tenéis aquí dentro del coche porque tenemos una enorme tormenta que se está propagando hacia el oeste, desde el oeste de La Rioja. Brutal, brutal. Voy a cambiar ya la imagen. Estamos ahí en el Cerro de San Cristóbal, a oscuras, a ver si se puede ver algo. Pero voy a meter ya la webcam visión nocturna, porque tal como sospechaba y tal como he dicho en el directo anterior, seguramente la siguiente tormenta vendría por el oeste. Y es lo que está sucediendo, y además está cogiendo una enorme fuerza, y seguramente esta noche tendremos tormenta aquí sobre Logroño incluso. Me lo habíais preguntado hace unos minutos y digo, bueno, la noche es larga, y bueno, no voy a demorar mucho más. Vamos a pasar a mía para poner ya el visión, la visión nocturna, y que empecéis a gozar de lo que es el espectáculo que tenemos en estos momentos. Vamos allá. Vamos a dirigir la cámara ya. Mirad la visión nocturna. Ya la estamos preparando. Y agarraros que vienen curvas. Bueno, vamos a ir hacia el oeste. Esto es hacia el este. Con la luna nos va a facilitar mucho ver los cumulonimbos. Y ahí tenemos ya la enorme tormenta. Mirad, mirad, mirad. Impresionante. Impresionante la enorme tormenta que se va propagando hacia aquí. La vamos a gozar, chavales. Voy a dar la luz para que me podáis ver ahí en ese cuadrito. Vamos a quitar por aquí todo lo que nos pueda molestar. El chat lo vamos a activar. Chat off, no, chat on. Venga. No me deja. Bueno, no me deja el chat. Bueno, pero os voy a seguir leyendo, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Bueno, es igual. Os voy a seguir leyendo a través del móvil. Voy a apagar ahí la esta, os dejo la ventanita para que veáis la enorme tormenta que se está propagando. Impresionante, impresionante. Esto es lo que os quería mostrar, porque si vamos un poquito más hacia el oeste, vamos a ir un poquito más hacia el oeste, un poquito más, tenemos rayos en toda esa zona. Brutal la tormenta que se está propagando hasta aquí, y desde el sistema central se están formando nuevos núcleos que nos van a afectar en los siguientes instantes. Creo que estaba puesto el chat. No sé por qué no me... Vamos a ver si me deja. Añadir chat en My Prim Studio. Vale. Mirad, 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 mirad. Impresionante cómo se ha propagado y cómo sigue propagándose por toda Ibérica. Y esperar, ¿eh? Esperar, que la noche va a ser larga. Tenemos 21 grados de temperatura. Y justo detrás de Moncalvillo, por la Sierra de Manda, todo eso, se siguen formando nuevos núcleos. Y cuidadito, que como podéis ver, es súper activa. Voy a anunciarlo ya por Twitter. Y ahora estoy con vosotros, escuchándoos. O leyendo, es mejor dicho. Buah, enorme, 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 enorme la tormenta que viene. Vamos a poner captura de pantalla. Buah. Vamos a compartir la imagen. Todavía no se oyen los truenos. Bueno, mejor voy a hacer el vídeo, como suelo hacer siempre, de presentación, mejor que una captura. Vamos allá. Bueno, pues me encuentro en directo desde el Cerro de San Cristóbal. Estamos emitiendo la tormenta con visión nocturna. Mirar. ¿Qué rayos? Desde mi canal José Rey Meteo en Twitch, buscarme, y ahí me tenéis, y para que veáis qué enorme tormenta se está formando, bueno, se ha formado ya en la zona de Burgos y se sigue propagando hacia La Rioja, y más sabiendo que se están formando nuevos núcleos desde el sistema central, así que tendremos tormenta, que ya veis que es muy potente y que viene directo hacia nosotros. Así que ya sabéis, en mi canal, aquí, en José Rey Meteo,
Vamos a ir comentándolo y viéndolo, que es un auténtico espectáculo ver una tormenta eléctrica a través de la visión nocturna. Bueno, pues ya veis que he estado haciendo el vídeo y ahora os leo, ¿eh? Vamos a ver. Enorme tormenta eléctrica que viene hacia la nocturna en La Rioja. En La Rioja. Vale, estoy escribiendo para poner justo el tweet, pero como podéis ver, unos relámpagos de miedo, ¿eh? ¿Y cómo sigue avanzando la tormenta? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, pues eso. Ya está tuiteado y ahora sí que os puedo leer. Voy a poner ya directamente mi canal para poder leeros. Bah, es espectacular. No me digáis que no es espectacular verla de noche. Esto es lo que durante el día no se puede ver. La luna aquí se está tapando. Pero es que la tormenta que tenemos hacia el oeste es absolutamente brutal. Increíble. Ya veis que estoy ahí en el cuadrito, ¿eh? ¡Wow! Rayo a tierra. La tormenta es, vamos, espectacular. No, lo siguiente. Todavía no se oyen los truenos. ¡Wow, wow, wow! La base es súper buena, ¿eh? Voy a escribir a través del chat. Bueno, ya veis que sí que funciona el chat perfectamente, que he puesto a Iola, así que lo he escrito desde mi canal de webcams, pero que podéis escribir, interactuar. Voy a ver si se oye algo. Va todo perfecto. Y encima tengo el sonido puesto de la webcam. Con lo cual, en cuanto haya truenos, se van a oír perfectamente a través de la webcam. Impresionante. Eso es hacia la Sierra de Moncalvillo. Estoy en la... Mira, si pongo las largas, veis, deslumbro. Pero eso es exactamente hacia la zona de Moncalvillo, la Sierra de la Demanda, el oeste de La Rioja. Como tengo el chat y os puedo leer perfectamente, ya está comprobado. Voy a mirar el Reinalar, a ver qué es lo que me pone. Tormenta por Ezcaray, veo que está el frente justo por la zona de Ezcaray, por detrás de Moncalvillo, pero es que por la sierra del sistema central pues se siguen formando nuevos núcleos que avanzan hacia La Rioja y en cuanto entren en el sistema ibérico se van a potenciar. ¿Desplazarme a aquella zona? No me la voy a jugar. Voy a quedarme viéndolo desde aquí. En principio, si se acerca, lo valoraré, pero ahora mismo es un espectáculo realmente increíble.
Estaba ya preparándome para hacer el video resumen de las webcams del día de hoy, cuando ya he visto que está formando esta tormenta que estamos viendo ahora mismo en imagen. Y ya han empezado a entrarme las dudas. Además estaba bastante cansado, menudo rayo ahora hacia el oeste, porque hacia el oeste también tenemos rayos, ¿eh? Se propaga la tormenta también hacia el oeste. Bueno, me han empezado a entrar ya las dudas de a ver si tenía que coger el coche y al final pues ya veis dónde estoy. Estoy aquí con todos vosotros. Y esta tormenta nos va a pasar por encima, estoy convencido. A lo largo de la noche nos va a afectar alguna tormenta. Podemos subir la imagen un poquito más para arriba para que veáis. Vamos a acercarla un poco más para que veamos también el aspecto del cielo. ¡Wow! Vaya, vaya relámpagos. Y si me muevo, pues en algún momento igual, si veo que se corta la señal, porque es fácil que se corte con el tema de la webcam, no sé por qué salta la aplicación, de repente salta y deja de emitir y se puede cortar el directo, con lo cual, a ver, se vuelve a reconectar, ¿vale? Una vez que me pongo yo a ello, pero si voy conduciendo no puedo estar al tanto, con lo cual prefiero que la vayamos viendo de este modo, de momento. Y desde aquí tenemos muy buena visión, sobre todo gracias a la infrarroja. Aquí me tenéis. Me voy a quitar del cuadrito porque al final lo que nos quita es imagen. Ya sabéis, ya me vais oyendo. ¡Buah! ¡Vaya pedazo rayo! Espero que todos amantes estéis gozando del espectáculo. Ha sido muy buen directo el de esta tarde. Y el de esta noche, pues ya veis que es fantástico. Y que se me va a acumular trabajo estos días, por lo que veo. Pero con tal de llevaroslo cerca y mostraros estas imágenes, ya veis, que está justo entre. Está justo detrás de la sierra de Moncalvillo. Podríamos decir que está hacia el Najerilla, por esa zona. Quizás un poquito más atrás. Valle de Loja. Os pondría en el recuadro de abajo, pues la misma imagen, ¿vale? Pero en visión normal, para que veáis la diferencia. Sean rayos, ¿eh? Pero estaría todo oscuro y de repente se vería un fusilarro. Y de este modo, pues vemos todo el relieve, vemos las nubes encima. La luna nos está ayudando también a ver todo el relieve de las montañas. Voy a bajar la ventanilla a ver si se oye algo. Salvo vacas, nada más. Y claro, no quiero que entren mosquitos. Me van a poner perdido. Bueno, este candadito que veis aquí, este lo vamos a subir y lo vamos a poner justo aquí donde no moleste, donde el micrófono. Creo que ahí no molesta, que molesta menos. Ahí, un poquito más abajo. Y diréis, ¿qué es ese candadito? Bueno, pues con ese candadito pongo la pantalla en negro. Es una aplicación que me pone la pantalla en negro. Bueno, pues seguimos viendo cómo avanza la tormenta. Pedazo rayo otra vez a tierra. La tormenta es espeluznante, ¿eh? Allá donde está cayendo en estos momentos. Y además recordar, es en el directo de los que habéis estado en el directo esta tarde, según venía hacia Logroño, iba diciendo, creo que la próxima tormenta será donde tenemos el cielo despejado porque hay bastante radiación solar, ta, 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 ta. Es cierto que se ha retrasado un poco. Me ha parecido escuchar un trueno. Pero al final, mira, aquí la tenemos. Cuando
cuando se escuchen los truenos aquí, entonces la cosa será ya seria. El detector de rayos de mis webcams, pues también me ha detectado 91 rayos esta tarde en Villa Mediana, alrededor de 40 kilómetros. 91, que no son pocos, ¿eh? Pero esta tiene bastantes más, como se puede ver. Voy a echar un vistazo al Reinalar. Bueno, ¿qué os parece las imágenes en infrarrojo? Aquí tenemos las viñas justo enfrente. Estamos siendo ahora mismo, creo que seis, viendo en directo y espero que se vaya sumando más gente. Si hay que quitar horas de sueño, pues se quitan. Ya se ve ahí cuando se pega los relámpagos cómo se dibuja toda la Sierra de Moncalvillo. Y voy a echar un vistazo al Reinalar. También al satélite infrarrojo. Y la tormenta avanza de cabeza hacia Logroño. Bueno. Estamos en su trayectoria. Podría desplazarme hasta el León Dormido, porque por ahí va a pasar seguro. Pero es que creo que por aquí también. ¿Por qué? Porque por Aranda de Duero se empieza a escuchar retumbar el cielo, ¿eh? Por Aranda de Duero se están formando nuevos núcleos tormentosos que están avanzando hacia esta zona. O sea, que van a afectar a toda la Ibérica riojana. Sigue avanzando la tormenta y vamos a ver precipitación, ¿eh? Vamos a ver de qué intensidad se trata. La base de la nube es que me permite verlo a través de los relámpagos, no sé si lo veis vosotros también, pero súper ondulada por debajo, con lo cual es fuerte la tormenta, ya se ve lógicamente por los relámpagos, la cadencia de los mismos y cómo avanzando hacia el Valle de Iregua. Se va adentrando. De hecho, al fondo, en el sistema central, acabo de ver otro relámpago. Al fondo del Valle de Iregua, he visto un fusilaro, muy al fondo, que eso pertenece al sistema central. El relámpago, me refiero, ¿eh? Pues que vamos a tener aventura esta noche, chavales. Ya sabéis que tenéis disponible el chat para comentar lo que queráis. Que se agradece que sigáis el canal, quienes estéis pasando nuevos por aquí. ¡Wow! ¿Cómo se ha visto? Todas las nubes. ¡Perfecto! ¿Cómo avanza por aquí un gran cumulonimbo frontal? Que se ha dibujado perfectamente. Y por detrás sigue la tormenta. Y se viene de cabeza hacia nosotros. ¡Genial! No decís nada, ¿eh? Estáis todos callados. ¿No queréis mostrar quiénes sois o qué? La intensidad de las precipitaciones me la está marcando de color rojo y morado por la zona de Ezcaray. Y ya está abarcando toda la zona de Miranda también.
Pues enorme tormenta nocturna la que se ha formado. Mirad, mirad qué rayos a tierra. Y ya, como podéis ver, hacia el oeste también, ¿eh? O sea, hacia el norte. Ahora los estoy empezando a leer. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué? Disfrutando, ¿no? ¿Por qué me pone la hora 2033, 9 de enero de la... Muy bien, vamos a cambiar la fecha de la webcam, lo primero que vamos a hacer, para poner la hora real. Como se va a quedar luego esto colgado en efemérides, pues vamos a cambiar la hora. No sé por qué se ha puesto esa hora. Más dos, confirmar. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Se ha quedado congelada la imagen en estos momentos. Vale, al interactuar puede ser que... Me meta, vamos a ver, se ha quedado congelada la imagen. Vamos a salir y volvemos a entrar. Eso es. Bueno, tenemos la tormenta ya prácticamente encima, ¿eh? Perdonadme un segundito. Bonito espectáculo nocturno, muchísimas gracias. Volvemos, ¿eh? Volvemos a conectar. Vale, vamos a conectar. Ahí está. Buah, precipitación fuerte, ¿eh? Se ve al fondo, ahora lo vais a ver. Cambiamos aquí. Ahí está. Ahora sí que tenemos la hora actualizada. Pero precipitación fuerte la que se está viendo por ahí al fondo. Perfecto. Muchas gracias, por ese... feedback que hacéis todos conmigo. Os leo a todos, ¿eh? Bueno, no diréis que no falla mi intuición, ¿eh? Me fío mucho de ella. Bueno, la luna ya se ha tapado aquí por completo. Tormenta que se está propagando hacia el este. Y que nos pilla en su recorrido. Pues sí, esta vez he acertado. También sobre la marcha vamos viendo qué es lo que puede suceder y bueno. Ya veis que es una enorme tormenta, ¿eh? Es una enorme tormenta. Y por detrás... se siguen dando nuevos relámpagos y a ver cuándo los empezamos a escuchar aquí. De hecho, están mirando radar por si saltaban las tormentas y así ha sido. Sí, así ha sido, efectivamente. ¡Buah! Pedazo hostión. ¿Qué opinas de la próxima semana? Con el calor, La Rioja, Navarra, Euskadi. ¿Esperas más tormentas estos días? Pues mira, no os preocupéis porque el chat no va a ocupar toda la pantalla, ¿eh? Se van desapareciendo y no va a subir mucho más de ahí. Bien, os digo, la próxima semana.
Ya lo dije hace varios días, antes de que ocurriera todo esto, y lo he estado comentando en el directo de esta tarde. Habrá que ir viendo, pero el acercamiento del embolsamiento de aire frío en capas altas va a hacer que se inestabilice aún más. Y encima va a hacer que se propague mucho más aire cálido desde el norte de África. O sea que vamos a tener temperaturas más altas y parece ser que va a durar durante toda la semana. De hecho, Ahmed estaba poniendo, según la maquinita, a la cual no le hago mucho caso, esa es la realidad, no le hago demasiado caso, hasta 43 grados en Logroño. ¿Creo que va a hacer tanta temperatura y tanto calor? Habrá que ver cómo actúa la calima, mirar la tormenta, las tormentas de hoy, cómo han frenado ese ascenso de las temperaturas. Le está pegando también hacia el oeste, ¿eh? Y luego, bueno, ¿cómo se va? Es que las tormentas se están extendiendo por todo el territorio, ¿eh? Y además ganando más frecuencia de rayos ahora mismo. Bueno, y las temperaturas, pues veremos cómo se quedan condicionadas por estas tormentas. Allá donde no haya tormentas, temperaturas altas, pero creo que es que las tormentas van a ser protagonistas. Creo que los avisos amarillos que estaban dados hoy eran completamente acertados. Creo que el haberlos quitado esta noche, pues ya estamos viendo que se están produciendo fuertes tormentas, bastante más fuertes que los que han ocurrido esta tarde, tal como hemos podido observar in situ, por lo menos por la zona por donde yo estaba. La tenemos aquí encima ya. Y vamos a bajar un poquito la imagen para que podamos verlo mejor. Ahí lo tenéis. Si en algún momento tengo que quitar el chat porque lo saturamos, pues bueno. Pero ya digo que van desapareciendo los mensajes, ¿eh? De hecho, creo que voy a cambiar. ¡Guau! ¡Qué hostión! Vale. Voy a cambiar. Como os voy leyendo in situ, ya veis que van desapareciendo. Me voy a salir un segundo, porque si no, no me deja. Pero voy a cambiar una cosita. Ahora mismo vuelvo, ¿eh? Mirad, esto es en visión normal, creo. Vamos a ver. No, ahí. Ah, claro, tengo la cámara apagada. Un segundito, ¿eh? Mirad. Cámara encendida. Visión normal en estos momentos. ¿Veis algún fusilado? Pero nada que ver. ¿Veis? Bueno. Voy a cambiar una cosita para el chat. Para que no se quede tanto tiempo ahí el chat. Sino que os lea. Y vayan desapareciendo más las imágenes. ¿Vale? Solamente eso. Y ahora volvemos. Tenemos los rayos en Logroño. Sí. Y ahora mismo acabo de ver uno. Pero bien claro. Tormenta muy fuerte. Ya os lo digo. A ver. Vamos a cambiar una cosita con vuestro permiso. Esto está bien. Guardamos el chat. Aquí está. Bloqueo de capa. Chat. Vale. Creo que no puedo hacerlo en estos momentos. Bueno, volvemos a la imagen para no perdernos nada de espectáculo. Que ya tenemos la tormenta aquí encima. De hecho, voy a entrar desde el otro lado y volvemos al espectáculo, ¿eh? Menudo fiestón se viene encima. Pues sí. Estos sí son fuegos artificiales. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a cambiar una cosita en el widget. Podéis seguir escribiendo, ¿eh? Sin problema, ¿eh? Lo voy entrando por aquí. Voy a ir cambiando alguna cosa.
Están ocurriendo rayos ahora hacia el oeste. Aquí parece que ha perdido de momento un poquitín de cadencia. Vamos a verlos. Eso es. Está tronando. Acabo de escucharlo claramente. Pedazo rayo otra vez. Impresionante. Parecía que había parado, ¿eh? Ya, ya. Ya aquí en Valencia está muy tranquilo. Voy a quitar la cámara. Un segundito, cámara off. Ahí estamos. Y vamos viendo todo en perfectas condiciones. Mirad, cómo pega, cómo está pegando. También le voy a echar en breve un vistazo a mi canal de webcams, porque seguramente el detector de rayos ya está parpadeando sin lugar a dudas. Ya veis que hacia el norte, eso es la parte ya hacia el noroeste, está pegando también. Joder, los directos de Twitter no valían para tomar por culo. Vamos a ver. Vale. Estoy intentando cambiar una cosa. Ya se ven las cortinas de precipitación, ¿eh? Se empiezan a escuchar los truenos. ¿Los escucháis vosotros bien? Bueno, menudo hostia. A ver.
Vale, perfecto. Voy a cambiar una cosita, a ver si me dejan. Ese widget del chat para que no nos quite ahí imagen. Yo os leo a todos, ¿eh? ¿Crees que pasan por encima de Logroño? Sí, sí van a pasar por encima de Logroño. Algo se escucha de fondo. Muchas gracias por el feedback. Estoy con los cascos, se escucha guay. ¡Guau! Menudo rayo a tierra cerca de Logroño, además, ¿eh? Zona de Fomayor por ahí seguramente. Espectacular. Espectacular, realmente espectacular. Se nos viene encima, chavales. Vale, ya lo tengo. Vamos a ir cambiando por aquí, Josita. Perfecto. Vamos a ver cómo lo tengo. Wow, brutal. A ver, este aro, sí. Y la que tenemos aquí enfrente ahora mismo, ¿eh? ¿Qué me decís? Vale, ya está. Vamos a dejar 180 segundos. No, 180. Vamos a actualizar. Y ahora ya creo que el chat no nos tapa tanto la imagen. Como se oye tronar, ¿eh? Vale, lo dejamos ahí en 30 segunditos. Guardamos los cambios. Wow, eso es. Y así ya el chat pues no nos va a molestar en la visión. Sí va a seguir apareciendo vuestros mensajes, pero van a durar menos en pantalla. Yo os voy a seguir leyendo, ¿eh? No os preocupéis. ¿Veis cómo hacia el Valle de Iregua sigue avanzando la tormenta? Se escuchan los truenos, creo que sí.
Bueno, pues ya he cambiado la configuración. A ver cuánto dura el chat ahí puesto. Cielo este también lo estoy viendo yo. Veo todavía las luces de la guardia, etcétera, pero... Con lo cual todavía cortina de precipitación no ha llegado a esa zona. ¿Ves cómo al fondo siguen apareciendo relámpagos? No, eso no, eso es. Vale. Wow. Estoy haciendo una serie de cambios por aquí. Vamos a ver por dónde está la precipitación. Según el Rain Alert, pero me fío más de lo que veo siempre en superficie, la precipitación está a punto de alcanzarnos. Menudo frente de tormentas ha formado Miranda de Ebro y bueno, hacia la zona de... De Sepúlveda, Aranda de Duero, es que se propaga toda tormenta, se ha unido y va a barrer todo el sistema ibérico. Absolutamente todo el sistema ibérico. El riojano, sin duda. Ya la tormenta a punto de llegar a Gasteiz, también a Vitoria. Empiezan a caer gotas sobre el coche. Vamos a ver si los ecos de precipitación son reales o falsean un poco. No sé si podéis oírlo, pero se oye las gotas caer en las chapas. Si podéis escribirme al chat, os lo agradezco. Para saber si se sigue leyendo todo bien. Si es que he cambiado la configuración y ahora mismo no estoy un poco perdido. Pedazo rayo. Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy intentando que se mantengan 30 segunditos vuestros mensajes, que no tape mucho más la pantalla. Ya está por todo el sistema ibérico, Valle Iregua, ya veis que va alcanzando. Empiezan a caer aquí algunas gotas. Perfecto, lo tengo perfecto configurado. Genial.
Está en 40 segundos. Lo voy a dejar en 30. Y así podemos escribir todos bastante más rápidos, etcétera. Bueno, ¿qué tiempo hace por vuestra zona? ¿Tenéis tormenta? ¿No tenéis tormenta? Aquí se está cayendo ahora gotas. Pedazo rayo, chavales. Vale. Bueno, nada, tiempo tranquilo. 18 grados. Pamplona, ¿me estás escribiendo desde dónde? Bueno, si nos tenemos que desplazar, nos desplazaremos, ¿eh? Lo enciendo para tener la recarga de batería. Perfecto. Ya he configurado 30 segundos el chat. Yo desde Donosti. Pues ahora te voy a decir por qué hacia Donosti... no te relajes, va hacia allí la tormenta, y eso que en alta mar habéis tenido buenos relámpagos. Vamos a apagar el motor del coche. Ya veis que está lloviendo, no lo hace con gran intensidad, a la vez no es mucha intensidad por el momento. Si hubiera ido hacia León dormido, pues hubiera seguramente acertado. Pero tampoco quiero que se me echen nubes bajas encima. ¿Veis? Porque hacia el noroeste está ocurriendo ahí que tenemos tormenta, pero yo estoy enfocándome sobre todo hacia el sur. Y de hecho voy a girar un poquito más la cámara, porque como tenemos cortinas de precipitación, aquí nos va a dejar ver ya lo que son las... Voy a subir un poquito más. Ahí al cielo. Lo que tengo enfrente son viñas. Ya se ve la luna cómo va por detrás. Ah, espectacular, chaval, ¿eh? Espectacular. Y por detrás sí, es que sigue viniendo tormenta. Y va a ser importante esta humedad de cara a mañana también. A ver si cae un buen chaparrón. Humedad, calor mañana. Bueno, ¿qué os parece el invento de la cámara infrarroja? Para ver tormentas nocturnas. ¡Wow! ¡Menudo ostión! 0,
55-34, para dejarlo apuntado. ¡Menudo ostión! ¿A tierra? ¿Y cómo se ha propagado por todo el cielo? A ver si lo escuchamos. Ahí está. ¡Y otro! ¡Buah, chaval! ¡Y otro más! Se está reactivando de nuevo. ¡Menudo ostión! Hemos dicho las 55-34. 55-34. Lo voy a dejar apuntado por aquí. Para luego hacer una captura. Brutal, brutal, ¿eh? Brutal, ha sido brutal. Mirad, mirad, mirad. Es que es un espectáculo. ¡Qué ostión! ¡Pero qué ostión! Y ha sido lejos, ¿eh? Ha sido lejos, porque ya habéis visto que le ha costado llegar el trueno, pero ha sido un rayo, nube, tierra, y luego se ha propagado por toda la nube, por intranube, vamos. Ha sido brutal. ¿Cuánto tiempo lleva esperando esto? Y hacia el oeste se ven unos relámpagos también de la hostia. A este paso voy a tener que poner 18 cámaras en el coche. La madre que me va a parir. Buen fusilaro. ¡Bueno! Precioso, precioso. La pedazo de araña que se ha dibujado en el cielo. Empieza a llover con algo más de intensidad, pero no mucho más, ¿eh? Hacia el oeste ya podéis ver que tenemos ahí buenos fusilaros. Sí, pues así voy. Así voy. Con la cámara encima. Una cámara de bajo coste. Buen rayo otra vez a tierra. Tormenta peligrosa, ¿eh? También avisé del riesgo de incendios que pueden tener estos rayos. Cuidado. Cuidado con el calor. Que tengamos también algún reventón cálido en alguna tormenta. 20 grados me marca el coche. Al fondo del Valle Iregua se acaba de dibujar perfectamente. Sí, sí, así es. Se siguen generando nuevas células hacia el oeste, cayendo rayos. A ver, la tormenta es peligrosa, ¿eh? Por el aparato eléctrico es peligrosa. Ya veremos que no deje ningún incendio forestal, ¿eh? Cuidado. Yo veo ahora mismo rayos en todas las direcciones. Os estoy enfocando donde más cadencia tengo, pero hacia el oeste también le está pegando bien, ¿eh? Echar un vistazo al Reinalar, pues eso.
Le alcanzó Vitoria. Desde la Sierra de Madrid. Y luego por detrás otra tormenta hacia una de, zona de Palencia. Estoy viendo todo el rato aquí del Reina Alarm. Mañana incluso va a ser más jornada más tormentosa que la de hoy, ¿eh? Vamos a ver la temperatura. Si sube mucho la temperatura en superficie, sabiendo cómo está reaccionando la atmósfera, podemos tener fuertes tormentas. Para que os hagáis una idea de dónde está enfocado ahora mismo, donde acaba de pegar el rayo, ahí se ve, está la Sierra de Moncalvillo, es decir, la Sierra del Serradero. Luego, donde se ve más que el claro de la luna, que se dibuja perfectamente las montañas, eso es Monte Laturce, esas luces pertenecen a la unión de los tres ejércitos. Es decir, justo debajo de Clavijo. Y luego, hacia el fondo del valle, pues se ve Sojuela, aquellas las lucecitas que se ven justo donde pegan los rayos, es decir, las luces más a la derecha, hacia el oeste, son Sojuela, el campo de golf, la urbanización que tienen en arriba, donde por cierto la webcam de Sojuela ahora mismo tiene que estar allá también, bueno, disfrutando de lo suyo. Me cago en la madre que me va a parir, qué hostión acaba de pegar hacia el este. A ver. Es que ojito hacia el este también, cómo está avanzando el frente de tormenta. Vamos a echar un vistazo con todo. Mirad, voy hacia el este. Acaba de pegar un zambombazo ahí, que hasta ahora no había pegado. ¿Y qué me decís de ese? Eso es hacia el este. Vamos, que tengo la tormenta justo encima. Y ahora otro zambombazo al oeste. Vamos, estamos rodeados, chavales. Y ahí se ve ya la cortina de precipitación hacia la zona del fondo del valle. Bueno, menudo rayo a tierra. Es que es espectacular. Es que es espectacular. Es la hostia. Voy a compartir esto con mi hermano, que estará por ahí pinchando una boda y le gustan también las tormentas. Buah, es que es espectacular. Empiezo a pensar que ya no es intuición, sino que me persigue. Y aquí me hallo, en el medio de del cerro de San Cristóbal, en medio de la Ana. ¿Y dónde está cayendo ahora? Pues donde no había caído. ¡Buah! Buena hostión. Donde no había caído hasta ahora. Mirad, voy a hacer una cosa. Creo que puedo hacerla. Voy a poner la cámara para que veáis la diferencia entre lo que veis en la cámara es lo que se ve a vista real. Está enfocado hacia el mismo sitio. Y vais a ver ahí la diferencia. Vais a ver los rayos y cómo se ve en visión infrarroja y cómo se ve a través de la cámara.
tengamos un rayo enfrente, porque en los lados tenía que estar moviendo la cámara para todos lados. ¿Veis? Habéis visto la diferencia, ¿no? A vista real, que se ve un buen rayazo, pero todos los detalles con la infrarroja son brutales. Pues ahí queda la diferencia. Voy a hacer un barrido con la cámara. Vamos a enfocar hacia el oeste un poco. Vamos a hacer el barrido. Vamos hacia el oeste, mirad, enfocando hacia el oeste, ¿veis? Oeste, noroeste, cómo está cayendo ahí. Ahí tenemos otra tormenta, todo eso se ven las cortinas de precipitación. Lo de abajo son las luces de Logroño. ¿Lo veis? Cómo tenemos rayos por encima. Así se vería el capó del coche. Y ahí eso, vale. Si vamos un poquito hacia el norte, pues hacia ahí tenemos el león dormido, es decir, veis, hacia el león dormido, hacia Álava tenemos rayos también. Esto sería ya nordeste. Se pueden ver los molinos parpadeando, los molinos de viento, el Codés al fondo, y ahora acaba de pegar un rayo justo enfrente mío y se ve el fusilaro por detrás. ¿Veis cómo se ven los molinos de viento hacia el Codés? Bueno, pues desde aquí las tormentas bien adentradas en Francia también se ven desde esta posición. Esto es hacia el oeste. Vamos a dirigir hacia el sur oeste, que es donde estábamos. Bueno, vamos a dirigirlo también hacia el este. Eso es el este. Vemos cortinas de precipitación también. Y cómo está ahí justo el borde de la tormenta. Y animales, pues... Joder, menudo rayo a tierra acaba de caer en la Sierra de la Hez, chavales. Y otro enfrente ahora mismo. Y otro atrás. Bueno... ¿Rodeados? No, acaban de caer tres rayos consecutivos a tierra. El que hemos visto. Otro al sur y al oeste. Tres consecutivos y los tres a tierra. Bueno, dicho hacia, enfocado hacia la Sierra de Aez, no que haya caído hacia la Sierra de Aez, habrá caído hacia la zona de Murillo posiblemente. Ahora vamos avanzando hacia el sur. Rodeado de rayos, así es. Subimos la cámara. Ah, muy bien. Muy bien. El Olleros este... Bien. Un amigo que me está tocando mucho los cojones con el Real Madrid. Os podéis hacer una idea, tengo una gata que se llama Messi y la llamé Messi solamente porque esta aparecía en mi casa para que se hartara de decir Messi. Y ahora Messi está en el Paris Saint Germain y el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa. Me ha salido bien la jugada por los cojones.
Bueno, sigue pegando petardazos, cuidado, porque son, es una tormenta bastante peligrosa. Rayos a tierra, y cuidado en Logroño, que ahora están cayendo bien en Logroño. Y yo estoy aquí, en medio de la puñetera nada. Tú también eres del Madrid, ya veo que el 14, el número 14, bien. A los de Barcelona nos van a asomar, estamos bien escondidos. Que mi puto canal de Meteo tenga que estar hablando del puto Madrid, manda cojones. Sí, esa es la cara que estoy poniendo. Bueno, chavales, yo soy del Valencia. Bien, pues tú, igual que de Barcelona, vas muy bien. Pegando hostias por medio del valle de Liregua y... De momento, precipitación fuerte en esta zona no tenemos, solo algunas gotas, pero la tormenta aún así es peligrosa, ya veis que caen rayos a tierra. A ver los incendios forestales, que va, seguramente vamos a tener más de uno en las noticias debido a las tormentas, ¿eh? Que en muchos casos, a ver, tiene precipitación fuerte de forma muy local, ya lo hemos estado viendo a lo largo de esta tarde, pero también son muy secas a nivel general. Así que, con las temperaturas altas y demás, cuidadín, cuidadín. Ya lo avisamos a los bomberos forestales, lo retuitearon, etc. Pronóstico. ¿Para cuánto? ¿Para esta semana? Ya lo he dicho antes, las tormentas van a ser protagonistas, las altas temperaturas también. Yo no me fío... Joder, menuda hostia acaba de pegar a lo mío. Yo no me fío de... Yo no me fío de... del pronóstico que dan... en cuanto a temperaturas tan altas, porque se van a ver mitigadas por las tormentas, lógicamente, ¿eh? Bueno, ya veis que tengo que cargar, vamos a cargar, ahí está. Menudo rayo a tierra ahora mismo hacia la zona de Fuenmayor, Logroño. Cortijo, Fuenmayor, Logroño. Vamos a apagar el motor. Creo que las temperaturas, debido a las tormentas, posiblemente hacia la calima, también a la calima, aquí en, estoy hablando de esta zona, ¿eh? En la mitad sur es otra historia aparte. Emet estaba dando para el viernes aquí 43 grados a la sombra. Yo no creo que lleguemos a tanto. Creo. ¿Sobrepasaremos 35? Sí. Posiblemente, pero las tormentas lo van a condicionar bastante. Depende a qué hora se produzcan, etcétera. También he dicho, si se producen las tormentas contra más tarde en el día y en la jornada, peor, porque coincidirá con la temperatura más alta en superficie. Eso dado en contraste al aire frío que se va a ir aproximando desde las Azores en esa dana que se ha formado al oeste de la península, justo sobre esto, se va a ir acercando y ese contraste de aire frío con el aire cálido que vaya ascendiendo desde el norte de Europa, o sea, perdón, desde el norte de África, no de Europa, nos va a dejar fuertes tormentas. Ya las estamos teniendo, pero aún van a ir a más. Creo que van a ir a más. Cómo se escuchan los truenos, ¿eh? Ahora mismo no doy abasto con las cámaras. ¿Por qué? Porque estoy enfocando hacia el sur, pero hacia el oeste, hacia el noroeste, hacia el este también ha empezado a pegar chupinazos, como habéis visto en las imágenes. Y bueno, chavales, gracias a todos que estáis en directo. Y sobre todo, que sepáis que estoy a punto de conseguir ser afiliado ya, de monetizar el canal gracias a todos vosotros, así que le daremos más calidad. Subiremos más contenido, eso sí, no vamos a perder la esencia para nada. Me cago en la leche, que hostión acaba de pegar. Estoy contando los segundos, para escuchar el trueno. Pero mirad dónde se ha originado el rayo y dónde ha caído finalmente a tierra.
El WhatsApp, me imagino quién me ha escrito el WhatsApp. Sí. El peronismo ha llegado. Sí, el peronismo. Pues veis que ha tardado muchos segundos. Bueno, deciros que yo estoy aquí en medio de la nada, que no hay un puto árbol, y que de caer un rayo en esta zona, yo tengo todas las papeletas de que me caiga encima. El coche está aislado. Ya he tenido la experiencia de que me caiga un rayo encima del coche. Pero más bien, más vale que esté aislado. Pero vamos, que todas las papeletas las tengo, ¿eh? Que caiga algún rayo, estoy seguro que en algún directo nos va a caer. Crack, bien. ¿Cómo retumba los truenos? Sí, pero todavía están lejos, ¿eh? Todavía no hemos escuchado cómo casca la piedra, como digo yo. Imaginaos tirar una piedra, un canto rodado contra otra y como casca, pues ese es el ruido característico de un rayo caído justo al lado. Precipitación más bien escasa, ¿eh? A pesar de los ecos. Pues al final la tormenta está afectando justo a donde no había afectado en la primera de esta tarde. Había afectado sobre todo a la mitad este de la región y ahora afecta a la mitad oeste. Buen rayo. Vamos a dirigir la cámara hacia el oeste. Ahí se ven las cortinas de precipitación. Eso es la luz de Logroño, justo que tenemos debajo del Cerro San Cristóbal. Estoy descojonando porque estoy escribiendo a un amigo. Bien. Mira qué pedazo de hostión acaba de pegar. Parece que está cesando un poquitín la actividad, ¿eh? No nos podemos desconfiar para nada. 20 grados. Como retumba el cielo, ¿eh? Vamos a dirigir otra vez la mirada hacia el sur. Eso sería sur-sureste. Ahí. En estos momentos no llueve. ¿Cómo se dibuja toda la sierra? Toda la cordillera ibérica, ¿eh? Hacia el sur. Se seguirán formando nuevos núcleos, ¿eh? Tormentosos.
Mañana, ¿qué es lo que espero mañana? Pues depende cómo amanezca. Voy a echar un vistazo al satélite visible porque esto es importante de cara a mañana. Vamos a actualizar la imagen. Creo que tendremos altocúmulos. Joder, en Galicia, qué tormenta se está formando también en Galicia, en la zona de Orense. Altocúmulos, quizás no tengamos. Bueno, menudo rayo acaba de caer ahora mismo hacia Logroño, aquí al lado. A ver si se oye. Ahora os diré dónde está. Pues parece que está bastante más lejos. Pero el rayo ha sido, vamos, brutal. Bastante más lejos de lo que parecía. Parecía que estaba aquí al lado. 30 segundos. 9 kilómetros. Más allá de 10 kilómetros. Hostia, pues estaba bastante más lejos de lo que parecía a priori. Pues ha sido un rayo espectacular. A tierra. Nube tierra. Y hacia el suroeste se siguen formando nuevas tormentas, nuevos núcleos convectivos. Por más que la suya al norte. Mañana creo que amaneceremos con altocúmulos, pero iremos afinando, ¿eh? Y a partir de a mediodía ya se empezarán a desarrollar grandes tormentas, creo. Serán más abundantes y creo que más fuertes que las de hoy. Creo que tendrán algo más de precipitación, pero iremos viendo. Iremos viendo porque yo, como siempre os digo, dependerá mucho de la temperatura de superficie. Ojalá tarden bastante más en formarse y que nos pille con temperatura muy alta en superficie. Bueno, ¿qué os ha parecido eso? Menudo rayo. Se ha quedado la cámara blanca. Y ese no ha ido lejos, ¿eh? Creo que 8 segundos, 8 o 10 segundos, a menos de 3 kilómetros ha caído. Se vuelve a reactivar la tormenta. Parecía que estaba pasando, pero se vuelve a reactivar. Vemos nuevos rayos, vuelve a empezar otra vez la cadencia. Nuevos cumulonimbos en crecimiento. Bueno, de 0 a 10, ¿qué os parece la transmisión de la tormenta? Ponedlo en el chat.
Sin peloteos, ¿eh? Bueno, menuda hostia hacia la zona de Cenzano, hacia el Valle de Leza, otra vez la pantalla blanca. Y rayo a tierra, que sea... 10 de 10. Sí, pero te lo he dicho, ¿eh? 9. Gracias. Hacia el norte también se ven rayos. Lo acabo de ver por el espejo retrovisor. Joder. Se vuelve a reactivar, chavales. Menos de 3 kilómetros. Tenemos una célula tormentosa, una célula eléctrica a menos de 3 kilómetros. Y por la dirección del viento en altura, seguramente nos pase por encima. Es decir, eso está en Albeite. Entre Villamediana y Albeite. ¿Veis? Por detrás se siguen formando nuevas tormentas, se ven nuevos rayos. Qué ganas tenía de mostraros una noche a través de las infrarrojas, ¿eh? Buen rayo ahora mismo hacia el noroeste. Uah, es espectacular. Es que es espectacular ver toda Ibérica Riojana de este modo. Y luego el vídeo de cara a mañana, las tormentas. Mañana me parece que me espera muchísimo trabajo. Y eso que al día siguiente tengo que madrugar. Pero intentaremos hacer un vídeo resumen en condiciones. Veinte grados me sigue marcando el coche, ¿eh? Es que es espectacular. Vemos ahí una cortina de precipitación hacia la zona del Albeite. Nuevos relámpagos hacia detrás de Moncalvillo. Es que parece ser que viene un nuevo frente de tormenta hacia esta zona. Y como la tormenta va a seguir avanzando, pues desde aquí vemos, vamos a poder ver cómo va hacia el este y veremos cómo la luz de la luna nos ayuda a dibujar toda la tormenta que nos sobrepase. O sea que tenemos un buen rato de filmación. Ya veis, se ven los fusilados justo por detrás. Bueno, chicos, ese mensaje que veis ahí de la donación, pues lo voy a quitar. Tampoco quiero que esto parezca un canal de mendigos. Se agradecería, pero... Con el darle al botón a seguir... Me conformo y ya si cuando sigamos afiliados os suscribís al canal ya la gozo del todo. Bueno, ahora hay dos focos bastante bien diferenciados de lo que estoy viendo yo. Es hacia el noroeste, donde tenemos algo, y hacia donde tenéis dirigido la cámara. Ya se ve ahí ese rayo al fondo del Valle Iregua y esas cortinas de precipitación que ahora sí que se están desplomando de la nube, que se pueden intuir perfectamente.
¿Veis? Al noroeste tenemos ahí pegándole. Que esto seguramente se pueda ver. Voy a entrar en mi canal de webcams, porque se tiene que estar viendo perfectamente también. José Rey Meteo guión bajo webcams. Y efectivamente, se ven cada rayos de miedo. Y lluvia 0,0. No ha llegado ni a registrar el pluviómetro nada de cantidad. Y como podéis ver, en el pronóstico he acertado. He puesto que íbamos a tener tormenta. También por la noche. Y la temperatura del coche me va perfecta con la de la estación meteorológica, que me marca 20,7 grados. Con lo cual una temperatura todavía elevada. Y a través de ahí también podéis ver en directo perfectamente todos los rayos, como ese. Bueno, menudo ostión. Menudos dos ostiones. Buen trueno, ¿eh? Bueno, pues por donde vemos que está cayendo la cortina de precipitación, la podéis ver, ¿no? Perfectamente. Hacia la zona de Alberite es muy probable que ahí veamos algún rayo a tierra, porque ahí se están cruzando los electrones positivos y los negativos, las cargas negativas y positivas de la nube con la de tierra, y es probable que ahí se esté formando un canal de algún rayo. Vamos a ver si eso sucede. Pero es muy probable, ¿eh?, que en los siguientes instantes veamos como un rayo cae justo en esa zona de nube a tierra. Muy probablemente, porque la precipitación encima está yendo a más. Me encuentro aproximadamente hasta unos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio de la estación meteorológica que tengo situada. Empiezan a caer algunas gotas sobre el capó. Buen rayo otra vez aquí encima. Y buen rayo hacia el Valle del Jubera, como habéis podido ver en estos momentos. Bueno, pues empieza a caer precipitación aquí encima. Quería ver algo. Detector de rayos, a ver si se ve parpadear con la infrarroja. No, de noche apenas se distingue. Bueno, ya veis que ahora en estos momentos está lloviendo. Que hacia la sierra de empieza a aparecer el aparato eléctrico.
Ya es cuando está lloviendo con más intensidad. Incluso ha subido la temperatura a 21 grados. Curioso. Vamos a dirigir la cámara un poquito más hacia el este. Y ahora se empezará a dibujar toda la sierra de la vez. Con los rayos, ya vais a ver. Un 23 graditos, pues aquí hace 21, ¿eh? Bueno, mucho mejor así, ¿eh? Que el chat. Como sois muy activos, que me parece genial que dure ahí el mensaje 30 segunditos, yo os leo, porque se queda... Mirad cómo se ha dibujado ahí, ¿eh? Porque se queda luego ya en el chat de Twitch, que ahí lo leo perfectamente. Joder, hacia la Sierra de la Hez, cómo se está activando la tormenta, ¿eh? Importante, a ver si cuando tenemos viento del sureste, y el día que tengamos viento del sureste, aquello es una bomba de relojería, esa sierra. Vamos a empezar a pegar, ¿eh? Ya por la Rioja Baja también, chupinazos. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Un saludo. Lo dejaré colgado el vídeo, de todos modos, en YouTube, ¿eh? Lógicamente. Aquí vamos a mantenernos un poquito más. Ves que la precipitación de momento no es intensa. Muy intensa. De todos modos, de forma local sí que se puede ver por ahí algún fusilado hacia el oeste, de que puede ser algo más intensa. Bueno, buen relámpago. Ahora está pegando bien hacia el este. Veamos un poquito más al este. Mira, hacia aquí. ¿Veis? Hacia la Sierra de la Hez, como está pegándole ahora. ¿Dónde hemos estado esta tarde? Allá se vuelven a reactivar. Esto ya es dirección este-sureste.
y por detrás sigue pegándole. Bueno, vamos a mirar el Reynalar, a ver cómo viene esto. Bueno, menudo rayaco a tierra, lo habéis visto, ¿no? Pues efectivamente, hacia la Sierra de la Hez se vuelve a aumentar la intensidad. Ahora está cayendo gotas más gordas, ¿eh?, sobre el coche. Y no veo las luces de Villamediana, con lo cual ahora creo que es cuando más intenso va a caer la precipitación. Es una maravilla ver cómo se dibuja el cielo. Cuando son la 1:43. Estoy entrando en Twitter, que hace rato que no había entrado. Vaya rayos, que se están viendo en estos momentos, también. Esta, a diferencia de las anteriores tormentas de la semana pasada, las anteriores nacían con mucha fuerza, pero el viento que teníamos en altura, viento de cizalladura dura se le llama, hacía que no ascendiese más, se rompía enseguida, soplaba mucho más viento en altura y la tormenta, pues toda la fuerza que tenía inicial, sobre todo desde la base hasta media altura, la perdía. Y estas, en cambio, ya son tormentas más, como las conocemos, más tradicionales, podríamos decirlo, donde el ascenso es uniforme y se propaga luego por toda la atmósfera. Es decir, no tenemos mucho viento de cizalladura, sino que se mantienen las condiciones en los diferentes niveles de altura atmosférico y tenemos la típica tormenta. La Sierra de Hez ahora está pegando bien. Y si en un momento dado sale la luna, pues veremos también el aspecto. Vuelve a reactivarse la tormenta, ¿eh?, en algunos focos. Ya veis que empieza otra vez a aparecer de nuevo más cadencia de relámpagos.
pero me sigue marcando 21 grados el coche. Y si se mantienen estas condiciones de esta temperatura, pues vamos a seguir teniendo nuevos núcleos a lo largo de la noche. Lo que tenemos ahora mismo sobre entre Orense y Ponferrada, eso sí que es un tormentón de brutal, unos ecos alucinantes. Toda la zona del Bierzo, tenemos ahí unos núcleos con storm splits, bueno. Voy a entrar a ver qué dice el mapa de rayos, pero en la zona entre, en toda la zona del Bierzo, entre Galicia y Ponferrada, cuidadín lo que se ha formado ahí. Y a través del satélite visible, pues ¿qué es lo que vemos? Pues que se siguen formando nuevos núcleos nubosos por detrás de la tormenta. Es decir, que se van a seguir generando nuevos núcleos tormentosos a lo largo de la noche. Se ve claramente a través del satélite visible. Y luego entre la tormenta de Orense y la que está por la zona de Palencia en estos momentos, se va a terminar uniendo. Ahí va, en cuanto llega a la cordillera Cantábrica, se va a disparar la convección. Como digo, tenemos 21 grados, está lloviendo. Siguen formándose nuevas tormentas y ojito lo que estoy viendo ahora hacia el sur también, con rayos de color rojo, con lo cual quiere decir que hay un cumulonimbo importante en esa zona. Vamos a ponerlo más o menos sobre esa zona. Como digo, el coche me sigue marcando 21 grados. Voy a mirar la estación meteorológica. Estación meteorológica, temperatura. Es que está subiendo la temperatura. Estación meteorológica 21,6. No me lo puedo creer. Y ahora sí que registro en el pluviómetro. O sea, sé que se sigue regenerando la tormenta. Bien. Estamos diciendo que está subiendo la temperatura según está lloviendo. Nada, se van a seguir regenerando tormentas. Si las condiciones de superficie encima en temperatura no bajan, ¿para qué quieres más? De momento noche tropical la que estamos teniendo. De momento. Pero como 21,6. 21,6 me marca la estación meteorológica. 73% de humedad. Ha subido un grado de temperatura. Lo cual no es poco, meteorológicamente hablando. Sigue relampagueando. ¿Veis por ahí atrás? Por eso he dirigido la cámara hacia ahí. Porque ahí se está generando una nueva célula tormentosa.
¿Veis? Está creciendo una tormenta ahí. Buen cumulonimbo dibujado ahí con el relámpago. Eso está generando una tormenta de padre muy señor mío. Hacia la provincia de Soria, ¿eh? Eso es hacia la provincia de Soria. Se oyen gotas un poco más gordas. Buen relámpago. ...20 grados ahora mismo me marca el coche. Pero había ascendido, ¿eh? ...21,6 me sigue marcando la VIT, o sea, la VIT, perdón, en Villa Mediana. Eso sí, la cantidad de agua apenas es anecdótica, 0,2. Es decir, no tenemos un gran chaparrón, sino que tenemos precipitación más bien escasa. Sí, mucha actividad eléctrica, efectivamente. Se oye como cae sobre encima del coche la precipitación. No son gotas muy gordas,
lo cual nos hace intuir que no hay formación de granizo, o que no hay caída de granizo en algún lado, mejor dicho. Por lo menos de los alrededores. Nos acercamos a las 2 de la mañana y son... Tenemos 20 grados aquí en el coche, me marca, y 21,5 en la estación meteorológica. Buen rayo detrás. Bueno, pues hemos empezado la retransmisión a las 12. Ya vamos a llevar otras 2 horitas. Con una tormenta que se formaba muy al oeste de nuestra ubicación, o al oeste de nuestra ubicación, y que rápidamente se ha ido desplazando en esta dirección, se ha ido propagando en esta dirección. Y al final nos ha pasado por encima, dejando bastante, muchísimo o mucho aparato eléctrico, con algunos rayos espectaculares, poca precipitación, y con unas temperaturas que son elevadas todavía. O sea, no ha tenido gran trascendencia la precipitación en la temperatura. Es más, incluso hace breves instantes había subido. Se siguen formando nuevos núcleos tormentosos, como podemos ver ahí en la lejanía, algunos fusilados de los rayos, según también avanza lo que nos ha atravesado hacia el este. Ahí se ha podido ver perfectamente. Se siguen escuchando algunos truenos a la lejanía. Voy a echar un vistazo al Rey Nalar para intuir por dónde viene, pero creo que se van a ir formando nuevos núcleos, ¿eh? Creo que hacia la cordillera Cantábrica se está formando una gran tormenta desde Castilla y León. Se está gestando. Voy a actualizar la imagen del satélite visible. Aquí está disminuyendo la precipitación, ahí se ven las imágenes, una cortina de agua hacia la zona de Villa Mediana, ahí en adelante. Y vemos algunos rayos hacia el sur, sureste. Voy a actualizar la imagen satélite visible para compararla con la última, a ver cómo está evolucionando. Y se siguen formando nuevos núcleos al oeste, ¿eh? Todavía no está ya, todavía no están dejando precipitación.
y seguimos con una temperatura de 20 grados. Se mantienen las condiciones. Así que en cualquier momento, de nuevo, nuevas tormentas van a seguir estallando, como podéis ver en la imagen, Pero vamos, hacia la zona de Burgos veo que se están formando otra vez nuevas tormentas, nuevos cumulonimbos que están creciendo y que van a afectar al oeste también de nuestra comunidad riojana. Y que hacia la zona de Asturias, todos los picos de Europa, Cordillera Cantábrica, la enorme tormenta que tenemos hacia Ponferrada, se va a terminar uniendo con la que tenemos al oeste de Burgos. Están creciendo buenos cumulonimbus, buenos desarrollos, y en cuanto llegue a la Cordillera Cantábrica, ahí va a estallar la tormenta fuerte. Ya veis que seguimos teniendo relámpagos, que parece que cuando quiere cesar la actividad, pues vuelve a incrementarse. Buen rayo hacia el este. Sigue tronando, A ahogar. Y se oyen sapos. Con el agua. Vamos a ver la actividad eléctrica también. Vamos a ver la actualización de Meteociel, haciendo un poquito de tiempo. Y también voy a aprovechar para hacer el vídeo resumen de la jornada de hoy en cuanto a tormentas. Creo que ha pegado un buen rayo ahora. Estaba mirando el móvil. Vamos a ver qué es lo que dice la última actualización del GFS sobre el embolsamiento de aire frío sobre las Azores. Efectivamente. Península se mantendría al oeste, nos atravesaría, vaguada en aire frío, madre mía. Vaya actualización del GFS. Y aire frío, vamos a ver. Temperatura 850 hectopascales. Ya sabéis que a largo plazo no hago mucho caso. Temperaturas en ascenso a lo largo de la semana. Remorsamiento de aire frío por el oeste de la península. Con lo cual tormentas. Está todo muy en el aire. Precipitaciones. Voy a poner la actualización de precipitaciones y a ver qué es lo que nos dice. Parece como que va a haber menos precipitación en el día de mañana, la última actualización. No hagáis mucho caso, Porque dependerá de la temperatura, dependerá de muchos factores. Estoy viendo a lo largo de la semana a ver qué es lo que nos da. Con ese embolsamiento de aire frío que se va a ir aproximando. Tormentas, más tormentas, tormentas y más tormentas. Cojonudo.
Veas que ha pasado una gotita. Se oye algún trueno en la lejanía. Bueno, voy a aprovechar a hacer el vídeo resumen y así no me lo como luego. Y no me muevo de aquí porque parece como que para un poco la actividad eléctrica, pero es que no me muevo porque creo que se van a seguir generando nuevas tormentas hacia el oeste. Ya vais a ver. De momento hacia el oeste de Burgos tenemos una ya. ¿Veis? Vuelve a incrementarse la actividad eléctrica. Bueno, voy a ir aprovechando, hago el vídeo, tenéis el chat ahí para que comentéis lo que queréis. Mientras tanto, pues vamos viendo la tormenta que de nuevo se vuelve a reactivar. Ahí tenemos una nueva célula tormentosa. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Hacia el Valle de Iregua, como ahí está relampagueando y lo está haciendo además con bastante cadencia desde hace un par de minutos. Eso que tenemos mucha nubosidad por medio, pero así podemos ver los fusilaros. Vamos a hacer el vídeo. Si pega, sí. Ya os... Por ahí está volviendo a pegar. Y voy a ir haciendo el vídeo resumen de esta noche. Que no sé por qué trabajo para mañana, veis cómo vuelve a reactivarse la tormenta. Y en la lejanía se ve, ¿eh? Bueno, los datos de hoy. Casi 31 grados, menos temperatura que ayer. Lejos de los 35 pronosticados, también hay que decirlo. 16,2, la mínima de la pasada madrugada. El viento sopla en algún momento cuando ha habido tormenta de 34,2 km por hora. Y 91 rayos hemos registrado, como os he dicho antes. Litros de agua, 0,0. Y ahora ya voy a ir tomando las imágenes y lo subo a YouTube. Que por cierto, el vídeo de YouTube ya estará... seguramente subido el de la tormenta de hoy y este lo subiré pues cuando acabe lo dejaré subiendo. A las 55:34 era cuando he visto el rayazo ese que nos ha sorprendido
Ha habido varios rayos, uno que nos ha dejado blancos, otro que ha caído a tierra, que se ha visto muy bien, que es el que creo que voy a poder hacer captura y colgarlo. Hemos tenido unos cuantos. No, si no los apuntas, luego vete a buscarlos, ¿sabes? Seguimos viendo relámpagos en la lejanía, hacia la zona de Soria, ya se ve. Ha estado muy bien esta noche. Ha estado muy bien porque ha sido inesperada, hemos visto rayos buenos, pero aún hay tormentas mucho más severas. Y esas, cuando las veamos, serán brutales. Cuando tengamos aparato eléctrico incesante, está situado muy bien, ¿eh? Pero cuando tengamos incesante, que las tendremos, cuidado. Bien. Si estoy en silencio, es porque estoy subiendo el vídeo. Los vídeos los estoy editando. Cuando son las 2 horas y 13 minutos. Yo os voy leyendo, ¿eh? O sea, aunque esté en silencio, os voy leyendo. Bueno, pues voy grabando. Ya es 00 de ayer. Tenemos una temperatura de 22 grados. Voy haciendo el resumen, ¿eh? Tenemos la luna creciente. Tenemos 22 grados, como os digo. Cielo prácticamente despejado, salvo por el sureste, que tenemos algún cúmulo de evolución que se estaba deshaciendo. Y se mantenía a lo largo de la noche. A lo largo de esas horas de la noche, mejor dicho. Ya sabes que en el video resumen pues voy metiendo de 3 en 3 horas. Salvo cuando hay fenómenos significativos, que ahí sí que meto nuevos cortes. Tres de la mañana. Algo más de nubosidad, altocúmulos, la luna ya hacia el suroeste y la temperatura todavía era elevada con 19,2 grados centígrados y 68% de humedad. Altocúmulos y alguna nube de crecimiento vertical. El coche me sigue marcando, por cierto, a estas horas de la noche, 20 grados. Se siguen pegando fusilaros, ya veis, por detrás se siguen pegando rayos. A las 6 de la mañana. Teníamos 17 grados, 17,4, y ya se intuía cierta inestabilidad en la atmósfera. Estoy cogiendo todos los trozos de las imágenes de la webcam. Esto lo hago todas las noches. Ya sé que sigue habiendo relámpagos ahí al sur.
A las 9 de la mañana seguimos teniendo relámpagos, como podéis ver. Teníamos altos cúmulos, 17,9 grados centígrados. Como se oyen las vacas. Hay una ganadería aquí abajo, creo que se llama Río Bravo. No me hagáis mucho caso, pero creo que se llama así. En Burgos Tormeras, sí, ya os he dicho que se iban a seguir regenerando. Buen rayo. Bueno, a las 12 del mediodía de hoy, no sé por qué me está haciendo esto el móvil, hablo solo, ¿eh? Tenemos 21,9 grados, los cielos un poquito más despejados, pero mostrando signos de inestabilidad en la jornada de hoy. Ya había puesto el aviso amarillo por tormentas fuertes, con posibilidad incluso de granizo. Siguen viendo rayos, ¿eh? Es que ya veis que mantengo el directo. Ya a las 3 de la tarde ya se empezaba a manifestar inestabilidad. Vamos a... Se ven buenos rayos otra vez, ¿eh? A las 15 horas teníamos 30 grados y ya las tormentas venían hacia del oeste. Teníamos bastante nubosidad en el cielo que iba avanzando de oeste a este, y en su avanzar pues iba propagando la formación de nuevos cumulonimbos que luego afectaría más tarde a las tormentas que hemos tenido y que hemos estado viendo en directo por la Sierra de la Vez. He visto que me he ido hasta el de Alobos, ahí al lado de los molinos de Ocón, y creo que ha merecido la pena el directo de esta tarde, que ha sido una buena jornada tormentosa, ¿eh? Podremos decir. Y aún nos esperan mejores, pero está muy bien. Aún nos espera por ver tormentas muy fuertes a lo largo de este año, seguramente. A las 17 horas ya teníamos tormentas, incluso antes, a las 16:30 teníamos ya tormentas sobre la zona de Villa Mediana. Con aparato eléctrico y el detector de rayos funcionando. Pues sí, muy buenos rayos han sido. Y están siendo, ¿eh? No sé ni lo que he dicho ahora. El cansancio me puede... Buen rayo. A las 18 horas, pues la tormenta estaba ya situada al este, teníamos 25 grados, seguía el detector de rayos marcando, pues eso, actividad eléctrica, pero una temperatura bastante suavizada por la nubosidad, que no por la precipitación, porque no ha caído apenas nada, quizás algunas cuatro gotas.
Bueno, sí, se seguían formando esos núcleos tormentosos, de células tormentosas que iban dejando aparato eléctrico en toda zona tormentosa. Y luego ya pasaba, daba paso a mayor estabilidad hasta que ha llegado pues lo que estamos viendo en estos momentos. A partir de las 12 de la noche, un poco antes, hacia las 11 y media o así, ya se estaba mostrando bastante inestabilidad hacia el oeste. De las 21 horas, que estoy haciendo ahora el corte de las 21 horas, joder, estamos a los días más largos, todavía está el sol. Estaba sobre el horizonte, pero todavía le quedaba tiempo para ocultarse. Creo que se hace de noche a las 10 menos cuarto de la noche. Que no nos cambien este horario, ¿eh? Que oigo mucho, el horario de invierno, el horario de invierno, el horario de invierno. Y hablo con casi todo el mundo y la mayoría de la gente con la que hablo prefiere el horario de verano. Y yo, entre ellos. A las 21 horas, pues se van despejando un poco más los cielos, con 25 grados, y ya la temperatura no iba a bajar mucho más, ¿eh?, a lo largo de la noche, y de hecho todavía estamos en 20 grados. Ahora voy a mirar. Yo estoy haciendo mientras la edición del vídeo de hoy, y así lo dejo preparado y luego lo subo, y hacemos un análisis de la situación. Estoy viendo que a las 23 horas y 40 minutos ya está muy manifiesta la inestabilidad al oeste, que luego se ha propagado rápidamente por toda Ibérica Riojana. Y esa actividad ha ido a más, a más, a más, hasta lo que hemos vivido. Ahora haré un análisis, ¿eh?, en cuanto termine de hacer todos los cortes y todo el tema de vídeos, estoy con vosotros. Llegando hacia las 12, pues bueno, yo ya me ponía en ruta, en camino, porque veía que la tormenta se iba propagando hacia el este. Bueno, pues todos los cortes de los vídeos ya están hechos. Voy a echar un vistazo al Rain Alarm a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues que la inestabilidad nos ha sobrepasado por el momento. Que en Burgos tenemos nuevos focos tormentosos, como bien indicabas, Johnny. Que hacia el sur de Burgos se siguen desarrollando algunos. Que en el resto de la península, pues tenemos unas tormentas por la zona de Ponferrada de tres pares de narices, y tal como estaba sospechando, se van a unir con las del norte de Palencia, y entrando a la cordillera Cantábrica se reactivan allá tormentas que se van a unir, vamos. Pero aquí con la temperatura que tenemos, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, ¿eh? Voy a mirar el satélite visible con la última actualización. El satélite visible no, el infrarrojo. Visible a estas horas es difícil. Pues sí, se siguen formando nuevas tormentas hacia el oeste. ¿Estas nos van a afectar? Puede que se van hacia el norte por el oeste, ¿eh?
pero va a estar cerca, vamos a ver. Vamos a esperar un poquito más y vamos viendo. Y os haré una última panorámica. ¿Veis? Seguimos teniendo, es que seguimos teniendo aparato eléctrico. Y otro. Es que se siguen regenerando. Es que teniendo 20 grados en superficie aquí, las condiciones se mantienen. Vamos a dirigirlo un poquito hacia el sureste. Es hacia donde se ha ido la inestabilidad. Más o menos a esa, en esa zona. Esas luces son la unión, ¿eh? Ya hemos dicho, las luces más brillantes, las que dejamos ya un poco hacia el oeste, hacia la, mejor dicho, hacia la derecha de la imagen. Estoy trabajando todavía sobre el vídeo de esta noche, ¿eh? Y así lo dejo preparado. Y lo subo. Lo subo luego. Cuando haya terminado con todo, voy en rayo de nuevo. Seguimos teniendo aparato eléctrico.
Bueno, pues ya está casi subido el vídeo. Bueno, casi subido, editado, mejor dicho. Termino de subirlo, chavales. Tenemos todavía tormentas, como podéis ver. Y ya voy subiendo el vídeo. Bueno, pues tenemos tormentas todavía hacia el sur. Tenemos 20 grados, me marca el coche. Son las 2 horas 34 minutos. Ya veis que tenemos tormentas todavía hacia el sur-sureste. Y hemos visto que había focos de inestabilidad también. Tormentas hacia Burgos. Hacia la zona de Burgos, a simple vista, no veo fusilaros, pero ahora vamos a ir al mirador del Cerro San Cristóbal y ahí hacemos un análisis y decidimos qué hacemos con el directo, pero en función de lo que veamos, decidimos. Aunque ya veis que me lo pone bastante difícil, ¿eh?, para cortar. Ya veis que tenemos ahí todavía rayos potentes. Justo por detrás de se dibuja el monte La Turce, por el interior de la Ibérica Riojana y hacia Soria, pues se ven claramente todavía rayos, que en algunos momentos incluso parecen aumentar en frecuencia. Hacia el este, ya veis que voy girando la cámara, para que lo veáis, se ve ahí claros. Ya se penetra la luz de la luna al fondo del Valle Iregua, se ve Moncalvillo, pero la tormenta como nos va abandonando o se va desplazando hacia el este. Y ahora hacia Burgos, que a simple vista no se puede ver por eso, pues vamos viendo cómo se abre un poco la luz de. Se abre un poco el cielo y deja pasar la luz de la luna. Aquí tenemos la luz de Logroño, que vemos que hay cierta brumilla hacia el norte. A ver, bajamos un poquito la cámara. Vemos el León dormido también. Bueno, todo esto lo vamos a ver con claridad. El Codés. Se siguen produciendo rayos hacia el sur, Ahí vemos el Moncalvillo. El monte de la Turce, todo oscuro, lógicamente, porque ahí tenemos, como digo, todavía tormenta.
estoy subiendo el vídeo. Y luego por Twitter pues dejaré los enlaces de ambos vídeos. Y este tercero pues lo dejaré exportando, porque este ha estado muy chulo, ¿eh? Este ha estado muy, muy chulo. Bueno, vemos por delante del coche algún animal dando saltos, o andando y pegando saltitos, algún conejo. Esto está plagado de conejitos, de gazapillos. Sigue pegando, ¿eh? Ya veis que sigue pegando. Buen rayo. Es que todavía voy a mantener el directo, lógicamente, viendo el espectáculo que nos está brindando el cielo. Sí, sí, hay buena actividad eléctrica, por eso digo. Y mientras pues estoy aprovechando para editar el vídeo de las cámaras, de las webcams, hacer el vídeo resumen. Lo voy a titular: es que tormenta seca no ha sido tormenta seca, simplemente no ha afectado a Villa Mediana. No ha sido muy húmeda. Tormenta que no dejó precipitación. Lo podemos llamar así, el título de hoy. Venga, si me deis buen titular para el vídeo de hoy, el vídeo no este, el resumen de la jornada, de lo que ha ocurrido aquí, en Villa Mediana, Logroño, a lo mejor os tomo el titular. De momento lo voy a llamar tormenta que no dejó precipitación. Tormenta que no dejó precipitación. Aquí. No, aquí no me gusta. Tormenta esquiva en precipitación. Podría ser. Sí, de momento es ese. Si no me ofrecéis ningún título mejor, va, buen rayo. Y echaremos un último vistazo a todo. Reina del Arma, etcétera. A ver si hay posibilidad de tormentas que se vayan a aproximar esta noche. Bueno, buen ostión. Ya está a punto de cargarse todo el vídeo a la memoria del vídeo resumen, y ahora lo subo ya a YouTube y pongo los dos enlaces de los vídeos que tengo subidos. Tormenta esquiva en precipitación, voy a llamarle en principio al vídeo de hoy. ¿Qué pasa aquí?
Creo que se me ha copiado dos veces. ¿Qué ha pasado aquí en esto? Chavales. Algo que le tocó sin querer. Esto sí. No sé lo que toca por aquí, pero bueno. Vale, vamos allá. Voy a subir el vídeo a YouTube. Seguimos teniendo un fuerte aparato eléctrico hacia el sur, como podéis ver. Y voy a llamarla así. Titular para el día de hoy. Hemos estado a 11. Ahí va. Tormenta. Esquiva. En precipitación. Ese va a ser el título del vídeo de hoy, del vídeo resumen. Ubicación Villa Mediana, Diregua, Nadir, lista de reproducción, junio. Tormentas no, las tormentas los resuelvo para los directos, etcétera. Hecho. Siguiente y subiendo. Subir vídeo a YouTube. Ya tengo subido el vídeo de esta tarde. De 3 horas, 3 horas he estado esta tarde midiendo. 3 horas 9 minutos. Y lo he titulado Tormenta de la Sierra de la Hez. Como no podría ser de otra manera. Hasta allá nos hemos desplazado esta tarde. Sí, muy bien, ha estado bien. El directo, es que me gusta el directo. A mí hacer el directo improvisado, que salga como salga. Sin filtro. A dormir ya, pues muy bien. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Y vamos hablando. Mañana a ver si tenemos más tormentas y lo anunciaré por Twitter. De todos modos, ya sabéis, activáis la campanita y así, cuando entre en directo, lo veis. Muchas gracias por tu fidelidad. Buenas noches, que descanses. Bien, pues nos vamos a mover de aquí, nos vamos a ir a Cerro San Cristóbal a ver si despedimos la jornada. O por el contrario, vemos que vienen nuevas tormentas para dejarlas filmadas.
Bien, pues vídeo que ya he publicado en YouTube y que también lo he divulgado en Twitter. Y ahora vamos al otro vídeo. Contenido, aquí lo tenemos. Y aquí os comparto también en Twitter la tormenta de esta tarde en la Sierra de Araez. Y ya está, compartido. Vale, nos vamos a mover al Cerro de San Cristóbal. Bien, nos movemos a Cerro San Cristóbal, le hacemos un análisis para ver qué es lo que hacemos finalmente. Ya veis lo que pasa cuando enciendo las luces, ¿eh? Aquí hemos estado todo el rato a oscuras. Claro, igual se desconecta por el movimiento de la cámara, puede ser también, ¿eh? A ver cómo la fijo. Busco una solución para fijarlo. Ya veis que enseguida se ha cerrado, se ha secado el asfalto. Bueno, vosotros no lo vais a ver. A ver que pare, un segundito. Vale, nos movemos. Se mueve algo de aire, 20 grados de temperatura. Ya he visto que enseguida se ha secado el... Bueno, ya os lo digo yo, está seco el asfalto. Ha llovido muy poquito, siguen produciéndose relámpagos, como podéis ver. Que no veamos algún conejillo por aquí, ¿eh? Salen seguro. Antes cuando he venido he visto uno. Se mueve algo de viento. Tampoco es gran cosa. La temperatura del coche me sigue marcando 20 grados. Bueno, pues nos vamos a asomar al balcón del mirador del San Cristóbal, del Cerro de San Cristóbal. Hacemos un análisis y a ver si merece la pena prolongar el directo o no. Pero bueno, ha merecido la pena estar, ¿eh? Es que el directo el otro día se me cortó.
Seguramente igual el movimiento tenga algo que ver. Ya veré cómo puedo fijar mejor la cámara, etcétera. Bueno, llegamos aquí al Cerro San Cristóbal, donde vemos todo Logroño. Como podéis ver, apagamos luces para que se vea claramente. Miremos Logroño. Y ahora vamos a hacer un análisis de la situación meteorológica. Vamos a dirigir un poquito la mirada, la cámara, hacia un poco más hacia el oeste. A ver. Un poquito más hacia el oeste. Ahí más o menos. Y vemos a ver si hay precipitaciones, si hay tormentas hacia el oeste. Cordillera Cantábrica, algo en Burgos, parece que no es gran cosa. Y en el satélite visible, pues ahora voy a, o sea, en el satélite infrarrojo, ahora voy a actualizar y os digo. Cuando son casi las 3 de la mañana, pues las 3 horas de directo, prácticamente. Bueno, pues parece que la inestabilidad de momento va pasando, que se va a despejar o se va a ir abriendo los cielos, quizás algunas nubes medias y altas, algunos altocúmulos, y mañana más de lo mismo, y veremos con qué intensidad. Todo dependerá, como digo siempre, de la temperatura. Si alcanzamos valores altos, tormentas más fuertes. Parece ser que los modelos lo que dan son tormentas un poquito más tempranas, pero ya vais viendo que los modelos muchas veces no coinciden con lo que sucede realmente, así que me voy a enfocar a mí mismo, voy a salir de aquí. Venga, vamos a salir de aquí, cámara on. Que se me vea, salgo. A ver, que se me vea ahí. Bueno, aquí se me ve ya, así con la luz del coche, de mala manera. Pues nada, ya habéis visto, jornada muy interesante, tormentosa, dividida en dos tormentas bien diferenciadas, la que se dirigió hacia el este y luego la de esta noche viniendo desde el oeste, propagándose desde Burgos por toda Ibérica Riojana, incluso hacia la zona de Álava y Navarra. En estos momentos está alcanzando la precipitación a la zona de Pamplona y ya se va perdiendo fuerza, así que vamos a dejar el directo aquí. Mañana, si queréis, podemos hacer otro directo en función de las tormentas que haya, darle a la campanita para cuando salte el directo que estéis bien avisados. Aún así, haré vídeo como siempre anunciándolo por Twitter, y creo que mañana y esta semana tendremos muchos más vídeos en cuanto a las tormentas. Importante que tengamos temperatura en superficie alta, y si contra más alta tengamos, más tormentas fuertes tendremos. No me fío mucho de los modelos cuando dan tormentas ahí a última hora, que no pueden ser muy fuertes. Cuidado, porque esas pueden ser fuertes realmente, porque llega con todo el calor diurno, con las temperaturas más altas, descendiendo la temperatura en altura. Bueno, lo que os he explicado muchas veces. Pues nada, dejamos aquí el directo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y mañana más, y veremos si mejor. Un saludo.